con ustedes. ¿Ustedes cómo se encuentran? Muy bien, acá también. Un placer charlar contigo. Muchas gracias. Nos tienen muy ilusionados. No, completamente. Bueno, pues yo quiero empezar esta conversación porque me cuenten un poco de dónde viene esta amistad tan cercana, de hace cuántos años y cómo surge la idea de irse por primera vez en un tour en Estados Unidos. Bueno, nos conocimos hace muchos años en Lima y bueno, y siempre de compartir la música, la vida y todo, nuestros equipos que también se llevan bien, la gente que trabaja con nosotros, hemos compartido diferentes momentos y bueno, de ahí surgió decir, tenemos que hacer una gira por Estados Unidos, por diferentes ciudades, ¿no? Y en teatros, que es un venue, son venues un poquito más cálidos en ese sentido, y es una sola banda, es un show de 2 horas. Creo que vale la pena que la gente que nos escucha ahora en tu entrevista que vayan, porque de verdad es... La vamos a pasar increíblemente bien, las canciones de Diego, mis canciones, vamos también a intercalar en el escenario, obviamente. No es que primero, o sea, no es que solamente canta Diego y yo separado, sino que estamos siempre en comunión en la música, ¿no? Con esta cantidad de repertorio de canciones, de éxitos, de carreras larguísimas que tienen ustedes dos, ¿cómo escoger qué presentar en el escenario? Y bueno, hicimos una selección de las canciones que los dos pensamos, tanto de su repertorio como el mío, tienen que estar, de cómo combinarlas, de diferentes momentos con la banda a pleno y momentos más acústicos, ¿no? De canciones en versiones más tranquilas, en donde cantar juntos. Y después también la gente va haciendo al espectáculo y lo que te pasa. Hay una estructura y sobre esa estructura vas enriqueciendo, vas moviendo cosas de acuerdo a cómo lo sentís mejor, ¿no? Sí, hay canciones en que de repente yo puedo cantar con Diego, pero también puedo acompañar con la banda a Diego como músico también. O sea, eso también se trata de pasarla bien, de que la gente... La música también es libertad en ese sentido, ¿no? Y creo que la gente va a recibir ese mensaje por parte de nosotros. Es nuestro trabajo, sí, amamos estar en un escenario, sí, pero nuestra misión es que la gente salga de ese teatro con una respiración diferente, ¿no? Bueno, hay algo que la mayoría de los fanáticos de pronto no conoce en detalle y es que, por supuesto, Diego ha interpretado canciones compuestas por Gianmarco. No sé si ha pasado de manera contraria. Hablemos un poco acerca de esto. Hemos escrito canciones juntos. Es lo que ha sucedido. Creo que la primera vez que hicimos canciones juntos fue para su disco Distinto. Claro. Hicimos tres canciones ahí. Mi corazón se fue, Bendito. Y hay uno más que no me acuerdo cómo se llama. ¿No? ¿Dónde estamos? Creo que la escribí. Y Empezar de Nuevo, que están juntos. Empezar de Nuevo, yo lo invito a Diego. Ajá. Esa canción la escribo yo. Claro. Y lo invito a Diego a cantar esa canción. Y después en el 2011 hicimos también en Sabes Que Cuentas Conmigo, que la escribimos juntos para el álbum Días Nuevos, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, pues imagínense, nosotros en Trendeando tenemos algo que se llama el Trendy Quiz, que básicamente esto, si estuviéramos en persona, ustedes escogerían las preguntas. ¡El santo grial! Pero, no es nada raro. Incluso son preguntas bastante lindas, y más con ustedes. Así que, bueno, están a mi suerte. Voy con la primera para este Trendy Quiz y la pregunta dice: ¿cuál ha sido la experiencia más memorable que han tenido mientras trabajan juntos en la música? Yo creo que... Memorable. Además de la cárcel, por supuesto. Claro. ¿Además de qué? De la cárcel. De la cárcel, no, además del bote, como dicen. No, yo creo que nosotros supimos combinar música y fútbol, que son dos cosas que nos gustan mucho. Entonces, poder pasar una jornada de un día, de decir, che, vamos a jugar al fútbol, y volvemos y nos hacemos una comida yo y componemos y escribimos, es una jornada completa, ¿no? Porque es memorable porque combinás hacer las cosas que más te gustan. Yo recuerdo mucho el día que vine a Miami, en ese momento yo vivía en California. Cuando te dieron el premio, ¿te acuerdas? El Signature Writer Hall of Fame. Sí, totalmente. Esos son momentos memorables porque te das cuenta que uno por los amigos hace muchas cosas. No solamente te juntas con... En este caso, que él es una persona pública, yo también. Que somos amigos porque somos conocidos. No, somos amigos porque somos amigos. Y en esta carrera es bien complicado encontrar en este medio
amistades como esas, donde no existe el ego, donde no existen los intereses, simplemente somos amigos porque la vida nos dio esa oportunidad, ¿no? Bueno, voy con la segunda. Y esta dice: ¿cómo describirían ustedes la evolución de la música latina a lo largo de sus carreras? ¿Y qué creen, en qué posición está ahorita la música? En mi caso, la música ha ido cambiando, porque uno va cambiando, va creciendo, y siempre he buscado tener un horizonte amplio a nivel musical, de ritmos, y eso me ha permitido cantar y juntarme con artistas muy diversos, de diferentes países, que transitan otros géneros, y eso me ha dado un horizonte amplio en la música, y eso me encanta. Y hoy yo creo que la música está en un gran momento, me parece, ¿no? Creo que la música es un contenido muy valioso, más allá de qué música escuches, sin cuestionar cuál es el gusto de cada uno, ¿no? Y la música es como el océano. Yo creo que solamente está explorado el 3% o el 7% del océano. Hay música por todo el mundo que merece ser escuchada, ¿no? Porque son diferentes estilos y formas. Está la música que está de moda, que es la que más exposición va a tener, y está la música de gente que vive de repente en pueblos haciendo folclore, o no sé, les pasa, me puse a pensar, ¿qué hará un artista polaco? No sé, o croata, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que tiene ganas de hacer música. Creo que la música, la evolución de la música ha continuado como industria, ha evolucionado muchísimo. Y como industria está el famoso mainstream, donde están todos los de moda, los que están a tope con los rankings. Pero hay un gran mundo inmensamente vasto de músicos que tienen muchas ganas de... Te diría yo, no sé si de ser descubiertos, pero más sí de ser escuchados. Eso sí. Si tuvieran que escoger una canción, ya sea de ustedes o no, que haya influenciado su vida de gran manera, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que cualquier canción de Bob Marley nunca pasa, siempre está fresca, tiene ese gran talento que ha dejado Bob Marley, ¿no? De que sus canciones las escuchas y es como... Así que yo no me cansaré nunca de escuchar a Marley. Yo no me canso nunca de escuchar a Billy Joel. Yo sí soy un fan de Billy Joel, muy grande, ¿no? Summer Highland Falls, o Piano Man, o Scenes from Italian Restaurant. La forma que tiene Billy, ¿no? Esa, sí. La forma en que tiene de pintar a la sociedad en las canciones es brutal. A mí me influenciaba mucho Billy en la forma en cómo yo escucho la música. Tremendo. Pues despidámonos entonces con esto, y es por supuesto la invitación para acompañarlos en las diferentes ciudades en este tour y cuáles son sus expectativas. Y obviamente les voy a robar un saludo para Trendeando. Para Trendeando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero? ¿La presentación de la gira? Sí, la presentación de la gira y las expectativas que ustedes tienen. Ahora acá estábamos presentando para ustedes el Buena Vida Tour, que vamos a estar en un montón de lugares, ¿no? 9 ciudades, en Utah, en Seattle, San Francisco, Los Ángeles, New York, Washington, New Jersey, Atlanta y Miami. Cerramos en Miami entonces. Impresionante, hacen un show maravilloso, ¿y la una gente, sola banda. ¿Dónde puede ver? La gente puede ver acá en buenavidatour.com, así de fácil, entran, que hacen un clic, con su dedito, pingo, con el mouse. Y ya está, ya todas las fechas, las entradas. La vamos a pasar increíble, no se lo pueden perder. Hacen un clic y aparecemos nosotros. Imagínense. Qué alegría. Qué bonito.